Erasmo y la Chocolata, el show más chido por las tardes. Córtate, córtate la greña, güey. ¿Fue foul, sí o no? Sí. Ven aquí. Vente, le Garbanzo. Le dio donde más le duele. En lo que quedamos, güey, en lo que quedamos. Vente. Erasmo. En lo que quedamos. Erasmo. Se escúchame. Irá a rajar el Garbanzo, se irá a rajar, escúchame. O aceptará. Tiene miedo. Pido silencio. Tiene miedo. Pido silencio. Pido silencio. Dejen hablar. Si son, dejen hablar. Voy a reconocer una cosa. Voy a reconocer una cosa porque yo soy un hombre. La gente lo vio, cállate, güey. Sí. La gente lo vio. Voy a reconocer algo. Sí fue foul. ¡Ah, sí fue foul! Sí, sí fue foul. Está admitiendo sí que fue foul, Garbanzo. Escuchen, silencio, por favor. Sí fue foul. Pero te faltó el colmillo que yo tengo para esto. Y en la lucha libre, así han perdido muchos y hoy te tocó perder a ti. ¡Quítate la máscara! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Quítate la máscara! ¡Garbanzo! ¡Ven, Garbanzo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Garbanzo! ¡Diablito, saca el puerco de ahí! ¡Ven! ¡Vamos a otra caída, güey! ¡A otra caída! ¡A una caída! ¡A una caída! ¡Lo está retando! ¡Hay mucha gente que lo vio! ¡Una caída más! ¿Quieren ver una caída más? ¡Una caída más! ¿Qué otra. Dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¡Otra! ¡Ustedes otra. Dieron el foul! ¡Otra! 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 ¡Vete, si eres otra, güey! ¡Otra! 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 ¡El Garbanzo Azteca está retando! ¡Tú cállate, perro! ¡Tiene miedo! No lo tengo, al Garbanzo no se le para, al Garbanzo no se le para, al Garbanzo no se le para. A ver si el Diablito también se aparece para una más. Ok, Octagoncito. No, no, no. Esta es entre el Garbanzo y yo, vente. Una más, una más. Ahí. Te está retando. Sí, nomás te está retando. Garbanzo, te está Garbanzo no te está se retando. Le para, al Garbanzo no se le para, Garbanzo perdido, no se le para. ¿Qué? El Garbanzo. Ya perdieron, yo no sé por qué se tiene que meter el otro refre. Porque él sí vio lo que hizo, hizo un foul. No. Y así no quedamos, dijimos que iba a ser limpio, Garbanzo. Pa eso me ahora gustaba. Necesitas que te defienda ese mequillo. Ok, oye, dijimos a tres caídas y tú perdiste la tercera. Chingar a su madre. Tiene miedo. 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 Doctor, doctor. Garbanzo, Garbanzo. Garbanzo. Parece que Erika solo le dio. El doctor dice que no puedes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo nada. Garbanzo, ¿aceptará esta lucha? Referee, avísanos. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Uno más! Súbete. Escucha, escucha. Escucha. Garbanzo aceptó el reto. ¡Sí, señores! Señoras y señores, Garbanzo, será una lucha de poder a poder. Una caída. Una caída más. Una sola. Una sola. Uno contra uno. Uno contra uno. Una caída. Pero quieren que ese referee se salga. ¡Quieren que te salga! ¡La gente no te quiere! ¡Fuera! 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 ¡La gente no te quiere, referí! ¡Salte! ¡Salte! ¡Eh! ¡Puto!
lucharán a una caída sin límite de tiempo. Pelearán por el honor. Máscara contra cabellera. En la esquina técnica. Señoras y señores, el ídolo de los niños. Y el Erasmo. Y por el lado de los rudos. El todavía marido de Erika. El que acaba de poner el garbanzo azteca. Lero. Okay, bueno, vamos. Que suene esa campana. Ya acepté. Acepté porque soy hombre. Sin embargo, Erasmo perdió la tercera caída y no se quitó la máscara. Todos son testigos. Son todos testigos. Eso es por el honor, porque yo tengo palabra. Quiere llorar, 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 quiere llorar. Quiere llorar y no puede. Aquí está, quiere señores, llorar nos vamos y no a una, puede. Una sola caída. Sin empate y sin indulto, el perdedor perderá la máscara o la cabellera. Se está midiendo, cuidado. ¡Lero! 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 Garbanzo, aplica tremendo castigo a la rodilla. ¡Lero! Se hizo evidente el colmillo que tiene Garbanzo. Es el colmillo largo y retorcido. Le dio donde ya estaba lastimado. Garbanzo, Garbanzo, Garbanzo. Sacando pecho y enseñando ese lavadero que trae. Parece que la gente quiere que gane Garbanzo. ¿Se repondrá Erasmo? Parece que Erasmo está muy lastimado de su rodilla. Y ya tocó la campana. Aquí iniciamos esta, la una única caída. Y lo agarra del cuello. Y parece que hay le hace una aplicación. ¡Erasmo! 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 ¡Bonita la tacleada de parte de Erasmo! ¡Tómala! Ahí está el Erasmo castigando al Garbanzo Azteca, cobrándose todas las que le ha hecho durante el programa. 11 años de burlas contra Erika. Esta noche tomará venganza Garbanzo o el Erasmo. Ahí está, ahí está. Ahora parece que Garbanzo no puede levantarse. Ya se ve muy débil. Es por los tacos que se aventó ayer. Está sufriendo Garbanzo. ¡Oh! Se avientan como mariquitas. Se sacude porque no puede. ¡Oh! ¡Ay! ¡Se le quebraron las uñas al Garbanzo! Parecen muñequitas de ballet, señores. Pégale con ganas, Erasmo, que se note que le traes coraje. Nada, wow, nada, nada, no, nada, no, nada. No, no. ¡Oh! Yo ya veo muy cansado a Garbanzo, ¿eh? Yo no creo que ya pueda. ¿Qué te pasa? Si han estado entrenando por más de un mes. Debe de tener la condición lista, aunque esa camisa como que engaña. ¡Oh! Parece que lo aventó, pero se confunde el Garbanzo. ¡No! Lo toma, le pega con la cabeza al Erasmo y lo manda al suelo. Está a punto de volar el Erasmo. El Erasmo se sube a la segunda. ¡Michoacán! 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 ¡Vuelo! ¡Tremenda plancha! ¡Que está dando en el centro del blanco! Parece que Garbanzo ya no puede con su vida. ¡Erasmo! 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 Garbanzo, lucha por tu honor. Lucha por tu honor, lucha por tu cabellera esta noche. No tuvieras... Lucha por Erika, porque si no, vas a dormir en la casa del perro. Le aplica la huracarrana. Uno, dos, tres. ¡Fuera!
No cabe duda, esta lucha se la ha llevado el mejor. Y el mejor esta noche es Erasmo. Tres, señores, se acabó. Y ahora tiene que cumplir y tiene que raparse totalmente. Y el Diablito tiene que subirse. El Diablito también tiene que subirse al cuadrilátero y ser hombre. También se tiene que rapar esta noche. Erasmo y la Chocolata, el show más chido por las tardes.